Harry González, representante de la Cámara por el Caquetá. Terminamos esta semana con un importante debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde insistimos en el conflicto de interés del ministro de Defensa, en la decisión que debe tomar para reactivar las fumigaciones con glifosato de los cultivos de uso ilícito. También hicimos la audiencia pública de una ley que es de nuestra autoría, que promueve prohibir los productos de plásticos de un solo uso, como pitillos o vasos desechables en Colombia. Ya no más afectación a nuestros ríos, a nuestros mares, a nuestro medio ambiente con los plásticos de un solo uso. También el Partido Liberal reafirmó su anuncio de no votar, no apoyar, que se le ponga IVA a la canasta familiar. Los liberales no vamos a permitir que la canasta familiar sea gravada con más impuestos. Y además, seguimos en la agenda del Partido Liberal en el departamento del Caquetá, promoviendo el nombre de los precandidatos a la gobernación del Caquetá. Mañana los invito cordialmente a que acompañemos en la Cámara de Comercio a partir de las 8 de la mañana, el martes 13, al gobernador Pacheco, que va a presentar su informe de gestión del fin de año.